Hola, mi nombre es Ángel Nava, soy monitor de Ayuntamiento de Gine y hoy os traigo una clase de core, ¿de acuerdo? La clase de core, como no sabemos, pues posiblemente puede que sea, este puede que sea el último vídeo de core, vamos a buscar darle un puntito más. Voy a buscar enseñaros cuatro ejercicios, ¿no? ¿De acuerdo? Cuatro ejercicios que yo considero que son los que, si quisiéramos llevar un poquito más, lograrse un nivel un poco más alto, o sea, buscar un trabajo mucho más intenso, deberíamos de hacer, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a hacer? Voy a explicar el ejercicio, lo voy a explicar muy bien y voy a hacer un par de series, ¿de acuerdo? Como digo, como es una clase cuyo objetivo es llevarlo un poco más al siguiente nivel, yo voy a hacer dos, pero vosotros podríais hacer tres o cuatro, ¿de acuerdo? Cada cuatro de los cuatro ejercicios puedo asegurar que está muy fuerte, ¿vale? Vamos allá. De acuerdo, primer ejercicio. El primer ejercicio que vamos a hacer va a ser la escuadra sentado, ¿de acuerdo? Este ejercicio lo podemos hacer, yo voy a usar las pequeñas paralelas estas porque las tengo en casa, ¿de acuerdo? Pero el que no las tenga puede usar dos sillas, puede usar dos montañas de libros, lo que sea. No va a haber problema. El ejercicio es muy sencillo y muy muy duro. ¿De acuerdo? Es muy simple. Voy a coger, me coloco, levo las piernas y aguanto aquí, ¿de acuerdo? Posición isométrica y aguanto 30 segundos. ¿Ok? Pues eso va a ser nuestro primer ejercicio. Se me ha olvidado el cronómetro. Voy a contar de cabeza, ¿de acuerdo? No voy a complicar mucho más, ¿vale? Venga, pues vamos allá. Voy a dar pausa del vídeo, buscar los libros y vamos allá. Preparados, listos y arriba, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 9, 30. Como he dicho, es bastante duro. El que quiera quitarle un puntito, ¿de acuerdo? El que quiera buscar una pequeña adaptación, aunque en esta clase lo que vamos a buscar es darle ese punto más, pero podría buscar en el mismo apoyo, ¿de acuerdo? Aquí, y ir buscando cada vez un punto menos. Es decir, yo aquí, a más atrás me voy, más fácil me resulta. A más vertical estoy, mayor sería mi momento angular, un poco de física, y mayor sería el trabajo, ¿de acuerdo? Vamos con la segunda serie. Ya me estoy enrollando. 5, 4, 3, 2, 1, va. Oh, 10, 10, 20, 3, 2, 1, de acuerdo, como habéis visto, yo no estoy reventado. He tenido que dividir los 30 segundos en 3 miniseries de 10, ¿de acuerdo? Podéis hacerlo así o podéis hacerlo 30 de tiro, el que esté más fuerte. Yo voy a hacer dos, vosotros podéis hacer las que queráis. Vamos con el siguiente. De acuerdo, para los dos próximos ejercicios
Vamos a necesitar un cojín, no hace falta que sea grande, ni pequeño, ni bonito, ni feo. Necesitas un cojín que estás a todo de robar. ¿De acuerdo? Este ejercicio lo hicimos, el primero lo hicimos en la clase de toalla, ¿de acuerdo? Así que también se puede hacer con una toalla, pero el siguiente va a ser más cómodo con el cojín. Así que por eso os digo cojín. El que quiera una toalla, pues que use una toalla. Vale, ejercicio muy sencillo. Muy duro, pero muy sencillo. ¿En qué consiste? Vamos a poner las manos adelante, vamos a hacer una pequeña flexión de pino, bueno, de pino. ¿De acuerdo? Una pai, se llama. ¿Y qué vamos a buscar? Extender las piernas, buscando una plancha y arrastro arriba. Aquí voy a hacer 10, 12, 15, que esté muy fuerte. ¿De acuerdo? En mi caso vamos a hacer 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Ahora el consejo. Para la rutina completa, si vais a hacer una rutina completa con estos cuatro ejercicios, yo haría los 30 segunditos como he dicho antes, 3 de 30, 10 de descanso, 10 de descanso, 10 de descanso, y aquí igual, 10 segunditos de descanso y otras 3 series, ¿de acuerdo? Vamos allá, seguimos con la segunda. Colocamos, ponemos las piernas y... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y 10. Está mentira. Vale. Para la siguiente, vamos allá. Ok. Tercer ejercicio de esta rutina de core un poco más avanzada. Vamos a buscar colocando la esterilla, ¿de acuerdo? Y vamos a usar el cojín para pasárnoslos entre las piernas, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a buscar? Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno. Dos, ¿de acuerdo? Ok, voy a repetir como antes, voy a hacer dos, vosotros podéis hacer tres, cuatro, que esté muy fuerte, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer dos series de 15 repeticiones, ¿de acuerdo? Vamos allá. Consejo, si tenéis un cojín un poco más pequeño, o sea, un cojín un poco más pequeño porque este es muy grande y un poco coñazo. Va, uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 10 segunditos. Ya os digo, 10 segundos. Y vamos al siguiente. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
12, 13, 14 y 15. Ok, vamos con el siguiente. Vale, cuarto y último ejercicio. Yo voy a colocar el cojín porque a mí me clavo el suelo. Siguiente ejercicio. Vamos a buscar la mayoría de mis clases. Si os habéis fijado, has terminado un ejercicio que se llama hollow, ¿de acuerdo? Que es un isométrico que hacemos boca arriba, en posición boca arriba. Es un ejercicio bastante intenso en isométrico, pero que tiene una variante que se llama hollow rock, que lo que busca es, en ese mismo isométrico, buscar un impulso en el que nuestro cuerpo actúa como si fuera un arco, ¿de acuerdo? Nos colocamos en posición de arco, tenemos que ser, como bien dice el nombre, rock, una roca. La idea es que nuestro cuerpo sea un bloque, que no se nos descomponga la posición en ningún momento, esa posición de hollow, ¿de acuerdo? Y que consigamos mantener durante las oscilaciones que vamos a hacer, mantener esa posición tensa al máximo, ¿de acuerdo? Entonces, muy sencillo, vamos a buscar nuestra posición de hollow aquí, ¿de acuerdo? Y una vez aquí, en vez de contar isométrico, en vez de contar X segundos, lo que vamos a hacer es contar oscilaciones, ¿de acuerdo? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Vale? Una vez ahí, descansaríamos 10 segundos, ¿de acuerdo? Y de nuevo, buscamos la posición de hollow y 1, 2, 3, 4, 5, 6, siete, me he ido del cojín, 8, 9, 10, 11 y 12. De acuerdo, pues nada, espero que os haya gustado esta clase un poco diferente. La he hecho sobre todo porque tengáis herramientas y ejercicios, cuatro ejercicios así más intensos, ¿de acuerdo? Que podáis meter en cualquier rutina de abdominales o de incluso de vídeos anteriores míos, si os quedáis un poco cortos o tal, podéis meter algún ejercicio ahí que os termine de machacar bien el abdomen, el core. Además son ejercicios, creo, todos son ejercicios que trabajan el core completo, o sea, no son ejercicios analíticos de una zona en la que vayamos a trabajar, aunque realmente eso del analítico, activamos casi todo el core siempre que trabajamos algún ejercicio de abdominales, como se dice, pero en estos trabajamos el core al completo, tanto cintura anterior como la cintura lumbar, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado de esta clase y yo me quedo en casa.